Dijeron que no coma arroz, que no coma frijoles. Hoy mi esposo me hizo mi huevito con queso y me está tratando bien antes de maltratarme porque Ya le toca, ya pero no tiene se que ir deja. estos dos, tengo que picar dos. Entonces ya tenemos la comida aquí lista porque Entonces tienes que comer luego, luego, ¿no? tengo que comer entre Después de 15 15 minutos. minutos. Así que este es mi segundo día picándome, pero yo no quiero. Parezco una niña chiquita porque él parece un experto porque hasta aquí. Espérate. Ya, ahora sí me dolió. Ya mi esposo pobrecito ya se sintió mal, pero es que cuando me toca una venita así, me duele. No, no, pues ya sé que no sabe cómo inyectar. Y el primer piquete no me dolió porque, ni sé por qué, pero cuando me hizo aquí en esta orilla. Ay, no, por eso todas las mamás que pasan por esto de la diabetes, hagan caso al doctor y cuídense porque si son como yo soy bien miedosa para las agujas, así que no lo puedo hacer yo sola. Yo no sé dónde me arde todo. Ya, por eso es que no me gusta hacer esto delante de mis hijas porque yo soy bien cobarde para las inyecciones. Cuando les tocan a ellas sus vacunas, tampoco me gusta ir porque no me gusta ver cómo las pican, así que siempre las ha llevado mi esposo, a todas. No va a ser la excepción con esta bebé que ustedes vayan a ver que está ahí o así, pero ay, no quiero estar inyectando. Ahorita tengo que comer porque me dijeron que antes, después de 15 minutos de que me haya inyectado, tengo que comer. Mi papá y mi mamá tenían diabetes. Bueno, mi mamá todavía, pero yo no veo que ellos se cuiden tanto, que estén haciendo sus comidas así ni nada. Por eso dicen que los papás no nos heredan las enfermedades, sino los malos hábitos y las malas costumbres de comer. Y bueno, pues ni modo. Así que ahora tengo que enseñarle yo bien a mis hijas, sino que no, que ellas pasen por todo esto, que es bien feo. Todos los mensajes que me han estado mandando, recomendándome comidas y así, estoy anotando. Ya tengo ahí mi hoja para donde estoy anotando todo lo que puedo comer, lo que no, y así, también estoy leyendo unas hojas que me dieron. Con esto de la diabetes ya no puedes tener una vida normal, yo pienso. Para todos lados tienes que cargar tu máquina, tus agujas, o sea, todo, tus inyecciones, la medicina. Tienes que comer saludable, no puedes ir a comer a cualquier lado. Bueno, si quieres cuidarte, porque si no, voy a buscar a mi esposo porque lo hice sentir mal de que me puse a chillar. No le dije nada malo, pero sí se sintió mal, pobrecito. Me abrazaba, así que déjenme, lo voy a ir a ver.